Hello, good evening, everybody. How are you today? Are you ready for the exam? I hope that you can be okay with the platform, that you are almost finishing, if not finished yet. Congratulations for the people that already reported that they have already finished. Okay, before we start, I want to solve Floricelda's doubts. She sent us a doubt about the exercise. Let me see, 1.3. Let me see. Yes, no, 3.13. And I was checking, and in fact, there is an inference. It's a reading for comprehension, so there's an inference. So I want to show you what we are talking about. Okay, so let me show you. Okay. Okay, I'm going to share with you this, okay? We are going to solve Floricelda's doubt. Vamos a resolver la duda de Floricelda sobre el ejercicio 3.13. Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. That's job profiles. Yes, yes. Job profiles. Okay, very good. So what Floricelda said is that the people that it's on the job profiles, they don't mention exactly the words or the questions or the expressions. So for example, Lisa Parker is an actress but worked as a waitress in at night. The other guy is a video gamer tester. The other is a dog walker and the teacher. So no one of them mentioned the expressions that are in the questions. Okay? Ninguno de ellos realmente menciona en el texto las expresiones que están en el ejercicio. Entonces, ciertamente el ejercicio se resuelve haciendo lo que ella hizo. Se llama reading for comprehension, lectura comprensiva, que es hacer una inferencia, ¿verdad? De qué fue lo que pudieron haber dicho. Por ejemplo, I don't usually work in the summer. ¿Quién pudo haber dicho eso? Carlos Ruiz. Why Carlos Ruiz? Because he's a teacher. And normally the teachers don't work during the summer in the US because they have a vacation, okay? Entonces podemos inferir que el que no trabaja en el verano es el profesor, ¿verdad? Porque ellos tienen un tiempo de vacación en el verano. Entonces es una inferencia, ¿verdad? Es una reading for comprehension. It happens with Lisa Parker. The restaurant closes around 2 a.m. When we talk about restaurant, the only one related with a restaurant here is she. Ella es la única, ¿verdad?, relacionada con un restaurante en este ejercicio. Entonces, tuvo que haberlo dicho ella. Becky Peck, she's the only one that works walking around with the dogs. Ella es la única que trabaja caminando, ¿verdad?, con todos esos perritos. So maybe she's very tired when she finished. So it's normally that she can say, after work, my feet and my arms are tired. Es como, digamos, un tanto normal que ella pueda decir, después de que termino de hacer mi trabajo, me duelen mucho mis brazos y mis pies. And finally, we talk about the video gamer that says, after I win, I take a break. Because he's a video tester, right? Él trabaja de testear o chequear o probar los videojuegos. Entonces, él probablemente se mete en eso y no para hasta que gana, ¿verdad? Entonces, por eso la expresión, after I win, I take a break, le corresponde a él, ¿verdad? Because he's playing games. Ok, entonces yo creo que no se trata de un error, digamos, del ejercicio, sino que es... A ver, me dijeron que sí podían ver la pantalla. Voy sí. A compartir de nuevo. ¿Sí la están viendo? ¿Hay alguien que no sí. La está viendo? Ok, bueno, pero ahí estamos. Entonces, probablemente lo que haya que dejar más explícito en ese ejercicio es la explicación, ¿verdad? Donde diga lectura comprensiva, ¿verdad? Lee cada uno de las historias y infiere, ¿verdad? O try to guess, trata de adivinar quién dijo eso, para que quede más claro que no es un audio. Y la otra situación que ocurre es que usualmente cuando vemos esa ventanita,
nos manda hacia un audio, ¿verdad? Pero en esta oportunidad no nos manda hacia un audio, sino que nos manda hacia un article, a reading and comprehension article. Ok, is it clear? ¿Estamos claros todos ahora con ese ejercicio? Yes. Yeah. Sí, ok, perfect. Ok, let's go to the exam. Vamos a ir al examen. Y si nos queda tiempo, pues vamos a hacer un feedback de los temas que ustedes crean que les puede haber costado un poquito más durante. Teacher, tal vez me ayuda a mí en lo del examen, que tengo ahí una, uh-huh, una parte donde tengo que hacer yo la pregunta, pero no me la acepto, tengo tres erróneos. Eso. Pero ahorita tengo un problema que no veo su pantalla tampoco, solo usted. Ok, vaya, en el examen me dice, entonces vamos a ir sección por sección y usted me detiene cuando lleguemos a la sección donde está la dificultad. Pero no veo su pantalla, es lo que me sucede. Los demás sí logran ver la pantalla. Sí. Entonces, yo ya me salí, me volví a meter y lo mismo, oscuro. ¿Y será que hay alguna opción desactivada de su teléfono? Pues no, porque solo a usted la veo, pero su pantalla no. Qué raro, bien raro, porque sí lo tengo. Bueno, ya ahorita voy a cambiar de pantalla, tal vez ahí. Ok, vamos ahora con el share del examen. Sí. ¿Ahora sí lo puede ver? Solo usted la veo. Stop share, vaya, voy a reingresar yo. Share. ¿Ahora? Ahora sí. Ah, va, ok, perfecto. Va, entonces, vamos al final exam. In the final exam, we have first, vamos a explicar la estructura del final exam, porque esta es casi la misma estructura en todos los niveles, ¿verdad? Listening. In the listening, the idea is that you can check your ability to understand the English in the level you are, okay? So it's supposed that at this stage, you are able to listen more complex sentences than the ones you were able to listen at the beginning and to understand, okay? En el listening, lo que se busca es que usted pueda comprender cada vez más estructuras más complejas del idioma. Cuando ustedes iniciaron, que estaban en el básico 1, eran súper sencillas, ¿verdad? Si ustedes recuerdan esos videos, eran sumamente sencillos. Pero ahora en el básico 2 se va poniendo cada vez un poquito más complejo en el sentido de que vamos, getting more vocabulary. Vamos agarrando más vocabulario, obteniendo más vocabulario. Y todo ese vocabulario se va incorporando en los nuevos videos, ¿verdad? Aunque los videos siempre tienen la ayuda de que va escrito, ¿verdad? E incluso en la parte derecha, sí, para mí es derecha, está en la traducción de lo que dice, pero la idea es que usted gradualmente vaya educando su cerebro, su oído, a ya no tener que ver el lado derecho de la pantalla cuando se está corriendo el video, sino que usted trabaje únicamente con lo que tiene in front of you, enfrente de usted, ¿ok? In English. And that's a training that you should do little by little. I know it's not easy, but you have to. Para lograr pensar en inglés, gradualmente usted tiene que ser menos dependiente de esa parte derecha de la pantalla donde va la traducción del video, sino que usted tiene que esforzarse por trabajar y tratar de comprender lo que está mirando al frente, lo que está solamente en inglés. Es un buen ejercicio para irse haciendo un poquito más independiente, ¿verdad? Okay, so. That's the listening. The second part is to read the answers and then write the questions. Aquí vamos a leer las preguntas y vamos a formular, perdón, a leer las respuestas y formular las preguntas. Ya vamos a ir a cada uno. Aquí en este read the answers and then write the questions. In here we are testing structure. This is a little bit grammar. Okay? Aquí lo que estamos chequeando es estructura, gramática, un poco las estructuras que siempre vemos en el video, pero que también las reforzamos en la clase. Letter D is choose the correct answer to the question. Vean que aquí es al revés, ¿verdad? Aquí vamos a escoger la respuesta correcta para la pregunta. It's also the structure. Aquí siempre hablamos de estructura, ¿verdad? The grammar. Letter E is use the correct present continuous form of the verb. In this case, it's spelling. Aquí estamos viendo spelling, ¿verdad? The proper writing of the ing form or continuous form of the verb. Aquí ponemos en juego las reglas, ¿verdad? Que aprendimos cómo vamos a cambiar
the base form of the verb, la forma base del verbo, into an ing, en una ing. Cuando entremos a esta sección, a cada sección, vamos a ir recordando cada una de esas reglas, rules. Letter E, use the correct present continuous from form of the verb. Sorry, that's the same. In letter F, select the correct time, okay? En el letter F, es bastante sencillo. Esto es un ejercicio que ya viene desde el básico de poder decir la hora. Okay, let's start with the listening. Comencemos con el listening. Okay. In here, you have to go to the external window. Aquí sí vamos a ir a la pantalla externa y ahí sí tenemos un ejercicio de escuchar, ¿verdad? No se lo voy a poner porque no van a lograr escucharlo directamente desde mi audio, pero ustedes sí lo pueden replay in your own cell phone or computer and you will be able to listen too. So, where is Justin from? Vea que aquí lo que estamos estudiando es, aparte del listening, también las WH words. Where's Justin from? Y aquí tenemos que de acuerdo al audio responder, ¿verdad? She's from Canada, she's from France, she's from Italy. Okay? What's Mike like? What's Mike like es como, ¿cómo se ve Mike? O ¿cómo es físicamente? Can you give me the description of how is Mike like? Describirlo físicamente, cómo se ve la apariencia, the appearance of Mike. He's very warm and sunny. Ajá, very warm and sunny. Una persona pudiera ser very warm, muy cálida, pero no sunny, porque sunny es soleado, ¿eh? Entonces ahí tienen que ustedes adivinar los trucos del vocabulario que se está usando. He's a little quiet but very funny. Ah, muy bien. Vean un truco de listening. Sunny and funny. Son dos cosas diferentes. Sunny, soleado, funny, divertido. He's a little quiet and very serious. Mm-hmm. Little. Pero vea que este little está escrito, si usted ve el de arriba, está escrito diferente. Y esto sirve también para que usted haga la búsqueda, ¿verdad? Este little está mal escrito. Lo correcto es como está acá, little. Y se dice little, pequeño. He's a little, dices, quiet and very serious. De entrada, esta está mala, no es correcta. Entonces, por inferencia, pudiese ser esta, ¿verdad? He's a little quiet but very funny. Es un poquito calmado, pero muy divertido. Ok. What's the weather like? Igual, ¿verdad? Este like, al final, lo que nos indica es cómo es el clima. What's the weather like? It's very warm and sunny. It's raining, but it's warm. It's very sunny, but it's cool. ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta? ¿Está muy cálido y soleado? Pudiera ser. ¿Está lloviendo, pero está cálido? Depende. Está muy soleado, pero está fresco. Como que no tiene mucho sentido esta última, ¿verdad? But again, you have to go to the audio. De nuevo, tiene que ir al audio para poder ver cuál es la respuesta correcta. Is Sue wearing a blue dress? Right? This is a question using the verb be. Aquí estamos evaluando preguntas del verb be y estamos evaluando el verbo wear, wearing. ¿Verdad? Y el ing. If you remember, the ing is to express something that is happening right now. El ing es el tiempo presente continuo que nos sirve para expresar cosas que están sucediendo right now, ahorita, en este momento. En buen salvadoreño, ahorititita decimos, pero es en este momento, right now. So, wearing, dijimos que wearing es el verbo usar, pero llevar puesto, in your body. I mean, on your body, right? It applies for clothes, it applies for accessories, it applies for shoes, or whatever. For example, right now I'm wearing my headphones, right? And I'm wearing my shirt, right? My blues. So, yes, she is. No, she's not.
She's wearing a swimsuit. No, she's not. She's wearing a suit. It will depend on the answer of the audio, right? La respuesta va a depender de lo que esté en el audio, ¿verdad? Pero lo que tienen que recordar es que depende de cómo está escrito también, ¿verdad? Por ejemplo, acá, no, she's not, está muy bien. She's wearing a suit, está bien escrito, no tiene errores. No, she's not, she's wearing a swimsuit. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Dijimos que un swimsuit es un traje de baño, ¿verdad? Y que un suit es un traje formal, ¿verdad? Normally, it has a jacket and it has a skirt. It's a formal way of dressing. Es un conjunto formal que usualmente tiene un saco y una falda. Ese es el suit, el traje formal. Diríamos traje sastre, ¿verdad? Ok, very good. So that's the listening. So you have to go and listen to the audio. Ok, letter B. Read the answer and then write the question. Here, the example says, what's your name? My name is Tim. Are your parents in Peru? No, they are not in Peru. They are in Canada. Okay? So, letter B. Ahí es donde me cuesta. Okay. Solo he contestado las, la, bueno, le dice, Alex, quiero ver. Solo he contestado la última y okay. He contestado donde dice qué edad tienes, algo así. Ok. Ah, solo esas dos he contestado y las otras me ha costado, no las he podido responder. Vaya, veamos. Aquí es donde vamos a traer en cuenta las WH words y las questions with verb to be. Aquí tenemos que recordar las, ahorita las vamos a resolver, las preguntas que se hacen usando verb to be. Y las WH words, las que son information questions, right? So, if it says, no, they are not from England, they are from Australia. Aquí, como yo tengo una yes, no question, dice, no, they are not from England. No, no son de Inglaterra, son de Australia. Significa que la pregunta no es con una WH word, sino que con el verbo to be. Entonces, como estoy hablando de they, los papás, ¿verdad? Entonces yo pregunto, are they from England? Ajá. Are they from England? Le he intentado y no me da. No le da. ¿A quién más no le dio? ¿A alguien le dio un problema a esta pregunta? ¿Alguien que ya lo haya resuelto? Hola, hola. ¿Hay alguien que ya haya resuelto esa pregunta? Sí, tal vez, no sé si le ha puesto la, el signo de interrogación. Exactamente, exactamente. Mm. El sistema es bien sensible a esas cosas. Si usted ve que aquí al final, digamos, hay un punto, ya no se lo ponga aquí adentro porque le va a dar error. O England probablemente la ha escrito con minúscula la primera. Exactamente, exactamente. Mm-hmm. O si usted ve el símbolo de interrogación aquí al final y usted lo vuelve a poner aquí, le da error. Veamos el siguiente. Ahorita lo escribí así como usted lo tiene y sí me salió. Ah, va, muy bien. Excelente. Me faltarían dos. El siguiente, va, dice, we're from New York. Cuando me responden así, con información más detallada, significa que ahí sí yo utilicé una WH question, una information question. Entonces, si yo estoy dando el nombre de un lugar, ¿cuál WH word utilicé para hacer la pregunta? What, where, who, when, why? La respuesta sería, es New York. Ajá. Sería what, ¿verdad? Para hacer la pregunta. No. Cuando voy a preguntar acerca del lugar, ¿cuál utilizo? Where. Ajá, muy bien. Where, entonces. Where are you from? ¿Verdad? Are you, perdón, ahí ya mi teclado. Where are you from? ¿Vea? Y aquí, como no tengo una, déjenme ver dónde tengo mi símbolo. Ya lo perdí. Ahí está. Ok, ahí está. Where, ahí ya me comí una letra y con esa letra que me comí me daría error. Ok. Where are you from? ¿De dónde eres? ¿De dónde son? Recuerda que el you es para tú y para ustedes. En este caso, where are you from? ¿De dónde son ustedes?
We're from New York. Entonces ahí ya hice casar la respuesta con la pregunta. Ok, the next one. Vamos a hacer la siguiente. No me digo, where are you from? Estuve dando acá y no me da. No le da, revisa where tal are, vez. Where are you from? Uh-huh. No me da. El símbolo de interrogación. Signo de interrogación. Sí, se lo puse. ¿Alguien lo puso diferente a esta respuesta? No, igual, solamente de que ahí donde tiene una X, que borre lo que ha escrito, porque a veces tal vez ha quedado un espacio ahí. Exacto, si le han quedado letras o caracteres de las respuestas anteriores que usted puso, eso le da error. Tiene que darle con el backspace toditito, asegurarse que ha borrado todo. Gracias, Floricelda. Excelente, esa es la experiencia, hasta que a uno le pasa es que ya va afinando la técnica con estos sistemas, porque como son bien sensibles a los caracteres, una cosita extra o de menos, no se lo toma. Ok, next. I think she's 22. ¿Vea? Pienso que ella tiene 22. Entonces, ¿qué? Si estoy hablando de age, cuando yo voy a preguntar age, ¿cuál WH word uso? Ahí es how. How old is she? Very good. How old is she? Y pongo la... the question mark. Okay. And the last one. The last one is, excuse me. Yes, I am Japanese. I am from Tokyo. Vea, aquí estoy dando una respuesta de sí y no. Entonces, si, cuando la respuesta es de sí y no, utilizamos una WH o el verbo to be. El verbo to be. Verb to be. Entonces, significa que si me está diciendo, yes, I am Japanese, igual que en el caso de acá, ¿verdad? Yo hago casi que la aseveración de una vez con todo y la pregunta y le digo, are you Japanese? Right? In the question mark. Are you Japanese? Y la respuesta es, yes, I am Japanese. I am from Tokyo. Ok, that are the answers. Esas son las respuestas. Sí. Are you Japanese? Uh-huh. Que tengo uno aquí. Que es la respuesta de la última, pero la segunda es la misma pregunta, la misma respuesta entonces. De la penúltima, perdón. ¿Cómo? O sea que de la última esa es la respuesta. Se puso la respuesta de la 5 en la 4. Ah, ahí sí. Falta. And they said, no, my field language is. Excuse me, permítame. Sí, tiene razón. Ahí está. Hagamos la 4. No, my first language isn't Spanish, it's Portuguese. ¿Será una WH question o una verb to be question? WH question. A ver. Es una respuesta de sí, ¿no? ¿Verdad? Dice, no, my first language isn't Spanish, it's Portuguese. Entonces, ¿qué creen ustedes que le preguntó? Es que le dice que cuál es su, que si el español es su idioma, su primer ajá, idioma. Ah, entonces es con verb to be. Is Spanish, vea, is Spanish. Is Spanish your, ¿cómo es? Your first language. Is your first language, no. Uh-huh. Spanish, sí. Your first language. Is Spanish your first language? ¿Es español tu primer idioma? La respuesta es no, my first language isn't Spanish, it's Portuguese. Entonces vean, la clave es que cuando yo tengo así, como en la number one, una respuesta de yes, no, significa que he utilizado una pregunta probablemente con verb to be, ¿verdad? Vamos a ver. Cuando yo estoy dando información más completa, como we are from New York, I think she's 22, entonces estoy usando information questions, ¿verdad? Permítame que no me la acepta. A ver, ¿cómo me puso? Revisa cada Spanish. Spanish tiene que ser con S mayúscula, SH, la terminación. Sí, si no sí, pone sí. La S mayúscula, le va a dar error. Y el question. Ok, ahí estarían resueltas, chicos. La última en la 5 tiene que quitarle la R.
En Jules. Sí, aquí hay un error, cabal, ya ven. Are you Japanese? Ahí está. ¿Ok? No me la acepta, teacher. En la 4, y en la 4. A mí me la aceptó, pero le escribí, is your first language Spanish? Ah, ok. Pero a mí no me la aceptó así como la tiene usted. Spanish, your first language. Es que puede hacerse de las dos maneras. Por eso dice, creo que ya ni era o no sé quién era. Is your first... O Floricelda, is your first language Spanish? Vamos a ver. Va, vea que ahí yo me comí una T. Por esa T me da error. ¿Qué le parece? Va, queda así. Is your first language Spanish? It's your. Y puedo hacer la pregunta también de la otra manera, como yo se la dije. Is Spanish your first language or is your first language Spanish? Intente así. Is your language Spanish? Permítame. Ok, revisen carácter. Is your, ¿cómo me dijo? Is your. Vea en la pantalla. Ahí está. Es que como estoy en el teléfono. Ah, ok. Is your first language Spanish? Yo le digo que vea la pantalla para que se asegure que no se le quede ninguna letra omitida. Yes. Ahorita le digo, permítame. El Spanish va con S mayúscula y lleva el símbolo de interrogación al final. El yours, no sé, ¿cómo es? Ah, it's yours. Yours se escribe Y-O-U-R. Your first Spanish, for language Spanish al final, ¿verdad? Your first language Spanish. Lo que vamos a hacer para poder avanzar es que le vamos a mandar una imagen, una captura de lo que tengo en la pantalla, para que usted lo pueda ver detenidamente después. ¿Sí? Perfecto. No me da. Is your first language Spanish? Ajá. Ajá, okay. Space, así lo resolvió su compañera. Yo lo había escrito de otra manera. Pero en ambas formas se puede. Ay, no me da. Revise bien que no tenga otros caracteres, ¿verdad? Que no tenga otros caracteres ahí que le puedan estar generando alteración a la respuesta. Ahí les acabo de mandar la imagen, ¿sí? ¿Hay alguien que haya contestado diferente esa pregunta? Okay. Thanks. Choose the correct adjective to complete the sentence. Vean, aquí estamos usando adjectives. Por cierto, si nos queda tiempo, voy a hacerles un feedback de adjectives también. Ok, vean, dice, Larry isn't serious. His, y tenemos three adjectives, heavy, funny, and pretty. Heavy es pesado, ¿verdad? Funny, divertido. Pretty, bonita. Ya dijimos que pretty es for a lady, right? Es para una chica. Y que cuando vamos a hablar de un caballero decimos handsome, guapo, o well looking, ¿verdad? O de buena apariencia. Pero cuando hablamos de una lady, we say pretty or beauty. Beautiful, okay? So, it says, Larry isn't serious. Larry no es serio. Entonces, si no es serio, the opposite adjective of serious here is funny. He's funny. Very good. Funny. Jean is really good student. She's very good student. ¿Vea? Entonces, tengo que buscar un sinónimo. ¿Será friendly un sinónimo? Maybe not. No. ¿Thin, delgada un sinónimo de good student? No. Smart, lista, smart, right? Smart. She's a really good student. She's very smart, lista, ¿verdad? Inteligente. My teacher isn't short. She's, dice que no es bajita. Entonces, tengo que buscar un synonym de alto, ¿verdad? Porque si no es bajita, entonces is the opposite, es lo opuesto. Entonces yo digo, she's tall, she's heavy, or she's pretty. No creo que sea pretty, el opposite de short, tampoco heavy, entonces es tall. She's tall. My brother is good looking. He's, ajá, lo que decíamos al inicio. Cuando hablo de ella, yo uso pretty o uso beautiful. Pero como estoy hablando de he, my brother is good looking, he's pretty, no.
Interesting, pudiera ser, pero está hablando de good looking. Entonces, un sinónimo de good looking es handsome, ¿verdad? Guapo. Ok, very good. Let's see. Vamos a ver. Choose the correct answer to the question. Aquí vamos a escoger la respuesta correcta a la pregunta. Is this Sue's scarf? Vea, estamos hablando de possessive, ¿verdad? Aquí, Sue's scarf. Significa que la siguiente palabra or noun that I'm going to use is belongs to Susan. Le pertenece a Susan. Entonces, is this Sue's scarf? Maybe they are Katie's. No, porque aquí estoy diciendo de una vez que si es de Susan o no es de Susan. Es una pregunta con el verb to be. Entonces, yo lo que espero es una yes, no answer, ¿verdad? Una respuesta de sí y no. No puede ser esta. Veamos la siguiente. Yes, they are hers. They are hers. No, porque aquí estoy hablando de algo plural y aquí estoy hablando de this. Cuando yo veo this, significa que es un objeto en singular. Entonces, probablemente, the best answer is no, it's not hers, it's mine. No, no es de ella, es mía. Okay. Whose boots are these? Aquí yo digo whose. Cuando uso whose, ¿qué estoy preguntando exactamente? A ver, WH words question. Uh-huh. Ajá, pertenencia, exacto. Cuando yo uso who, solo who, estoy preguntando about a person. Estoy preguntando acerca de una persona. Who's he? Who's she? ¿Quién es él? ¿Quién es ella? Pero cuando uso whose, estoy hablando de belonging, de pertenencia, ¿verdad? So when I say whose boots are these, estoy preguntando de quién son estas botas. So the best choice could be, no, it's not hers, it's mine. Esta ya no la puedo usar, ya la usé arriba. Yes, they are hers. No, porque no es una pregunta con el verb to be. Me están haciendo una WH word question. Entonces tengo que dar more information. I have to give more information. So the best answer is maybe they are Kathy's. Porque me están preguntando de quién son. Entonces yo hago una inferencia y digo tal vez son de Kathy. Y si se fijan, there, estoy hablando de boots, plural, ¿verdad? Plural, plural. Are these Lisa's gloves? ¿Son estos los guantes de Lisa? Ajá, vea, are these Lisa's gloves? Esta es una yes, no question. Estoy usando el verb to be, entonces tengo que responder sí o no. Este ya no, por lo descarto, lo acabo de usar. Este ya lo usé, entonces me queda esta, ¿verdad? Yes, they are hers. Sí, son de ella. They y these. Entonces, esto es plural y esto es plural. Okay. Whose hat is this? Igual que la bota, ¿verdad? ¿De quién es este sombrero? ¿De quién es este sombrero? Vea, maybe they are Kathy's. Pudiera ser esta, pero estoy hablando de only one. Only one, let's see, hat. Un sombrero, singular. Entonces no puede ser, they are Katie's. No, it's not hers, it's mine. Tampoco, porque I'm talking about de quién, ¿verdad? So, the best answer is, I think it's yours. Creo que es tuyo. Okay? So, that are the answers. So now we will go to the present continuous form of the verb. Remember that, who remembers the rules? ¿Quién recuerda las reglas de cómo, de qué se hace con los verbos? What happened with a verb that ends in E? ¿Qué pasa con un verbo que termina en E para hacerlo en presente continuo? Por ejemplo, love. ¿Qué hago con esa E para hacer loving? Do you remember? I change. I eliminate or I change. Elimino, ¿verdad? La E. And I add a ing. Suprimo la E o reemplazo la E por I y luego ng. Love termina con E. La quito y queda loving, ¿verdad? ing. Ok. Otra regla, ¿se recuerdan?
¿Qué pasaba con los monosílabos que terminaba, que solo tenían una vocal, como run? ¿Qué hacíamos para hacer el ing? Duplicábamos la última consonante. We duplicated the last consonant and we said running. Very good. Ajá. And what about, vamos a ver. ¿Qué pasaba con verbos como try? Tratar, try. En ese caso, ¿verdad? Como estaban dos consonantes previas a la Y, no lo dejábamos así, solo le agregábamos ing. ¿Ya? ¿Sí? Ok, entonces, luego pueden ir al material y verificar las reglas, pero en este caso, ¿are you wearing jeans? ¿Estás llevando puestos jeans? No. Va, aquí vamos a ver estructura, ¿verdad? No, I'm wearing a suit. ¿Qué creen ustedes que le falta a esta respuesta? ¿Verdad? El verb to be. Ajá. Esta sí lo tiene. Dice, no, I'm wearing a suit. Uh-huh. Está muy bien. Veamos la tercera. No, I am wears a suit. Esta está mala porque aunque tiene el am, pero está utilizando el presente simple, wears, para la tercera persona singular. Y estamos hablando de present continuous. Aquí lo dice, present continuous. Entonces el mejor, the best choice is no, I am wearing a suit. Ok. Is Mr. Sims wearing a tie? Ok. No, he is wearing a tie. ¿Será esta correcta? ¿Qué le faltará a esa respuesta para ser correcta? Not. El not, ¿verdad? No, he's not. Veamos la siguiente. No, I am not wearing a tie. Pero no están hablando de mí. In the question, we are talking about Mr. Sims. So the best choice is no, he isn't wearing a tie. Okay? Number three. Are Ed and Sue wearing sweaters? Remember, Ed and Sue, they are they, right? Wearing sweaters, plural. Okay, yes, he's wearing sweaters. Do you think it's correct? ¿Creen que es correcta la primera choice? No, porque están hablando de ellos. Ok, y aquí dice he, entonces la descarto. Veamos la siguiente. No, they are not. It's very hot. Muy bien, aquí sí. Probablemente sea esta porque estamos hablando de Ed and Sue, corresponde a they, lleva el verb to be y en este caso es negativo. ¿Qué pasaba con la otra opción? No, they're wearing sweaters. Esto ni siquiera existe, ¿verdad? Ese they're no existe, está mal escrito. Entonces ni siquiera podía haber sido la best choice. Ok, so that's the answer for that section. And finally, we select the correct time. In this exercise, you have to watch the clocks. And then you have to choose the two best options to say the time. En este ejercicio vamos a escoger las dos opciones en que yo puedo leer la hora. Okay? Vamos a tratar de hacerlo aquí. Okay, for the example, it says, what time is it? It's 20 after 2. Okay, 20 after 2. Or it's 2:20. Both are correct. Okay. So for the number two, what time is it? ¿Cuáles serían las dos opciones de las cuatro respuestas? Vean, look at the clock. Vean el reloj. Uh-huh. It's 10 to 7. Okay, it's 10 to 7. Esa debería de ser una. ¿Y cuál pudiera ser la otra? It's 6:50. Muy bien. Ambas dicen lo mismo, ¿verdad? The same time. Okay, the third clock. Who wants to say? Okay, we have four choices. It's 8:45. Very good. 8:45. And what's the other choice?
It's quarter to nine. Quarter to nine. Very good. Excellent. Number three. Number four. Look at the clock. What time is it there? It's 5 after 11. Okay, it's 5 after 11. And the other choice? It's 11:05. Recuerden que dijimos que el cero, cuando decimos la hora, lo podemos decir O, ¿verdad? O 5. Okay, very good. That's it. And we finish. Terminamos el examen. It's not difficult, really. Realmente no está nada difícil, ¿verdad? Es una cuestión de concentrarse. Look for the best time in physical space to do it. Solo buscar el mejor tiempo de concentración y espacio físico para resolverlo, ¿verdad? With no interruptions. And that's going to be okay. So, let me stop sharing this. Creo que estamos bien, ¿verdad? Hemos resuelto. Vamos, en los minutos que nos quedan, quiero hacerles un reminder, un recordatorio de este tema, que creo que fue de los que vimos más así rapidito, que tiene que ver con adjectives, ¿verdad? Me voy a enfocar un poquito en recordar that an adjective is a word that describes something. Un adjetivo es una palabra que describe algo. An adjective gives us more information about a person or thing, okay? Y tenemos dos formas, ¿verdad? De usar los adjectives. Con el verbo to be, más el adjective, y con el adjective plus el noun. Este sentí que fue un tema así, que lo vimos bien rapidito, y que puede generar alguna confusión. Entonces mejor profundizamos en los minutos que nos quedan. Vean, cuando tenemos el verbo to be, yo digo he is tall. ¿Verdad? Primero va el sujeto, luego va el verbo to be y luego va el adjetivo. She is happy. Ella es feliz. Esa es la forma correcta. Pero cuando vamos a utilizar, no vamos a utilizar el verbo to be, sino que el adjective plus el noun, decimos slow car. ¿Verdad? Slow car, brown hat, significa que el adjetivo va primero que el sustantivo. First the adjective, then the noun. Es diferente que en español, ¿verdad? En español decimos camisa blanca, sombrero rojo, carro azul. Va primero el noun y después el adjective. Pero en inglés es totalmente al revés. So, it's not correct to say brown old hat. That's not correct. We have to say old brown hat. Okay? That's the correct way to say it. And in here, I have another slide to talk about, again, that an adjective is a describing word, that an adjective gives more information about something. An adjective generally describes a noun, and a noun is a person, a thing, or a place. The green monster. Yeah, green es el adjetivo, y el monster es el noun. O puedo decir, utilizando el verbo to be, the monster is green. El monstruo es verde. Entonces ahí lleva to be plus the adjective. Pero tiene que ir necesariamente el verb to be para que logremos poner el adjetivo al final. Again, be careful. It's not correct to say the monster green. No, no, no. We say the green monster. If we are not going to use the verb to be. Si no vamos a utilizar el verbo to be, entonces el adjetivo va primero. Okay? So, let me show you here. Okay, the correct form is the beautiful house. No, the house beautiful. That's not correct. The expensive car, that's correct. No, the car expensive. Okay? Entonces, esa es la forma correcta e incorrecta. Este, vamos a ver si logramos avanzar. Sí, todavía nos queda tiempo. Ok. Again, an adjective usually comes after a verb to be. The following are the different forms of the verb to be. Am, is, are. In present. ¿Verdad? Recuerden que esto es presente. Am, is, are. But recently we learned about the past. Pero hemos aprendido también acerca de que en el pasado es was. Where, ok.
¿ok? Y hay otros tiempos como shall be y will be que son para futuro. We have not studied this yet. Todavía no hemos estudiado el futuro. Your house is large, ¿ok? Aquí estamos usando el verb to be. That insect is tiny, ¿ok? Using the verb to be. And just to remind you, para recordarles, tenemos una serie de adjetivos que tienen que ver con opinión, attitude or observation. For example, delicious, lovely, nice, cool. Those are opinion adjectives. We have size and height. For example, big, small, tall, huge, and tiny. Shape, when we talk about shape, weight, or length, we use words or adjectives like round, square, long, and fat. Condition or state, we use adjective words like clean, wet, rich, hungry. Age, how old is it? Cuando preguntamos, how old is it? Or how old is she or he? Usamos números, ¿verdad? Pero cuando hablamos de un objeto, how old is it? Podemos usar old, viejo, young, joven, new, nuevo, antiguo. Okay, colors are also adjectives. For example, green, blue, reddish, purple. Also the patterns are adjectives. For example, spotted, checked, flowery, zigzag. Esto es lunares, ¿verdad? O con chequecitos, o floreado, o a manera de zigzag. Eso es un patrón. En diseño. When we talk about material, we use adjectives like, when we talk about origin, where is it from? ¿De dónde es? When we say American, British, Arabic, Turkish, Salvadorian, Honduran, we are talking about origin, that's an adjective. En las palabras de origen, ¿verdad? ¿De dónde es algo? Podría decir usted incluso nacionalidad. Esos también son adjetivos. Material, gold, wooden, plastic, synthetic. Material, las palabras para describir un material también son adjetivos. Purpose, what is used for? ¿Para qué se utiliza? For gardening, for shopping, or for writing. Okay? So, those are adjectives too. Okay, before adjective plus noun, we normally have a determiner. For example, a, an, un, uno, de, la, ¿verdad? My, me, your, tu, her, su, de, ella. For, cuatro, puede ser una cantidad, des, este, those, aquellos, some, algunos, ¿verdad? Estos se llaman determiner, determinante, ¿verdad? De, si estamos hablando de uno o de varios. Ok, here, look. Oops, let me show you, let me hide this. Okay, look, in here I have the adjective plus noun, the modern red car. Vea, ahí estoy utilizando un adjetivo, dos adjetivos. The modern red car, el carro moderno rojo. Pero también lo puedo hacer de la otra forma, utilizando el verbo to be y el adjetivo. The car is modern and red color. Vean, estoy diciendo lo mismo, the modern red car, que the car is modern and red color. Solo que cuando yo utilizo el verbo to be, pues la oración obviamente se me hace más larga, ¿verdad? So, we could say, the beautiful girl, o the girl is beautiful. Okay, we have here five cats, right? Or we can say the cats are five, okay? Let's see, the landscape, the beautiful landscape. Oh, the landscape is beautiful. The big house, or the house is beautiful. The handsome boy. Or the boy is handsome. The cute dog. Or the dog is cute, right? So,
What about adjectives for describing people? We have for age, we have for height, we have for build of the body, we have for face, to describe the nose, to describe the mouth, to describe the lips, to describe the ears. All of them are adjectives. And we have adjectives also for describing the character and the personality of the people. For example, attentive, calm, cheeky, intelligent, faithful, pessimistic, friendly, good-tempered, happy, hardworking, honest, nervous, humble, lively, obedient, and optimistic, right? So those are adjectives for personality. And I have here more. Aquí tengo más, ¿verdad? Que describen más la personalidad de la gente o de las personas. Here I have some exercises, but because of the time, we won't be able to complete. Por el tiempo no lo vamos a completar el ejercicio, pero va a estar dentro de sus materiales para que ustedes lo puedan resolver. Okay, I'm going to stop here and I would like to ask you if you have questions about the module. Me gustaría preguntarles si tienen preguntas, valga la redundancia, del módulo, comentarios, sugerencias, antes de cerrar la clase de hoy. Y también preguntarles si ya completaron su papelería, your paperwork for next week module. O si han tenido alguna dificultad con la papelería para el próximo módulo. En mi caso, pues de parte de la empresa lo van a hacer. Pero... Ok, ahí solo es de doble chequear, ¿verdad? Estar dando una llamadita a recursos humanos para verificar que lo hayan hecho, o tal vez a través de Gaby. En mi caso ya mandé la información, ya está lista. Excelente, muy bien. ¿Hay alguien más que tenga algún issue que le podamos ayudar, alguna dificultad? Estamos bien. Bien. Ok, my dears. Entonces, we are going to stop here. Vamos a dejarlo hasta acá. I hope that you can solve the exam and the platform without problem. Espero que puedan resolver el examen, la plataforma sin problema para quienes faltan. Por favor, cuando terminen, si pueden, impriman el diploma. Si no, guárdenlo en PDF. Recuerden que esas son credenciales suyas para su currículum, ¿verdad? Y además porque es un comprobante que vamos a presentar a nuestros empleos, ¿verdad? Para rendir cuentas acerca de los cursos que hemos estado tomando. Ok, I hope to see you next week. Espero que nos podamos seguir viendo la próxima semana. If not, my recommendation is that you can take this time in order to continue learning. Mi recomendación es que puedan seguir repasando los materiales para que no se les olvide. And if you can continue learning the verbs, si pueden continuar aprendiéndose los verbos, por favor háganlo, ¿verdad? Si necesitan el material, me escriben y yo se los comparto. Creo que ya varios de este grupo lo tienen. Pero si no, si usted es nuevo en este grupo, me escribe. Yo con gusto le mando las dos listas, regulares e irregulares. Eso es algo importante porque es la columna vertebral de un idioma, los verbos. Okay, if you don't have questions, I hope you can have a good night and a good rest, okay? Thank you, teacher. And see you next week. Take care. Bye-bye. See you next week. Bye-bye. Bye. Bye, take care.